Bueno, ¿qué tal? Ya venimos aquí por Aileen, venimos bien felices porque la vamos a llevar a un reto que está medio viral. ¿Cómo se llama? Un reto viral donde le vamos a todo por un 30 segundos que agarra todo 30 segundos en no, la tienda. No, ya la cagaste. ¿Cuántos minutos son? Son 3. Ah, 3 minutos lo que agarra en una tienda. Pero la vamos a llevar a la tienda de Sabrita. Aileen, no agarren mucho, vas a engordar. Entonces, Aileen va bien feliz, pero con la pata dislocada. O sea, va con la pata loca. Es que tuvo un pequeño accidente. Sí, a ver si, Aileen, ¿sí quieres poder correr muy rápido con los 3 minutos y con la pata loca? Si no puedes, te arrastras como gusano. Yo creo que te arrastras. Mira que le gusta la mona. Mira, mona. A mí me da gusto, porque tiene que echarle ganas. Así, Aileen, tienes que echarle ganas. Agarras todo lo que puedes, ¿eh? Me agarras algo para mí. Ay, no, no, no. Ah, no, mira, no. Que vivo, cabrón. Sí. No, lo que Aileen agarre es para ella. Ah. Entonces tiene 3 minutos. Vamos a ver. Si vemos que va muy bajito o así, pues le echamos más minutos. Ah, sale. Entonces, el juego se trataba que fuera de 1 minuto, pero los seguidores empezaron, no, mona, échales más tiempo para que agarren más. Después también tu hermano, obviamente también él. Y ya lo habíamos hecho desde hace tiempo, pero la verdad le hacemos al menso una cosa u otra. No, la verdad no sabemos ni qué, pero no ya, hoy sí. Sí, hoy sí. Hoy sí tenemos ganas de gastar dinero. Tenemos ganas de gastar dinero y nos la vamos a llevar con 300 pesos al Tasia. Que agarre todo lo de oferta del 99% de Pull&Bear. Que den barato. ¿Cómo 99%? Después de que es lo de a Aileen, peso. Aileen, tienes que agarrar los de a peso. Para que ajustes 300 cosas. Pero el Tasia no. Mira, te llevas un chingo de ganchos para tu ropa, hija. Ya vi que no tienes la ropa. Eso es lo que va a agarrar. Ganchos. Manda un saludo, Aileen. Mira, esta camioneta, qué idiota. ¿Cómo te llamas? Aileen, va chiviada, no se preocupen. No sabe hablar todavía. Ay, sí sabe. Bueno, ya vamos para Altasia, compañeros. ¡Va! Pues ya llegamos aquí a Altasia. ¿Lista? ¿Ya? Sí, ya. ¿Lista, Aileen? Ya estamos aquí. Ahora a elegir la tienda. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde quieres ir a comprar? A ver, ¿dónde le gustaría? ¿A con tu abuelita? No, ya grabamos. Vamos para adentro. Sí, chicas, ya vamos aquí. Ven aquí, Aileen. Tienes que grabarlo también ahí. A ver, Aileen, ven para acá. ¿Por qué no? A ver, sonríe. A ver, ay, se Entonces, crúcese. Es que viene Bala con su pie. A ver, cojea. No, ¿cómo que cojea? Lo siento, vamos para allá. Es que viene mal de su pie. Pero ya quedamos y hasta Aileen me dijo, me vale madre tener mi pie malito. Yo voy a correr. Ah, bueno. Me tiene que correr. Pie. Sí. Yo voy a correr, pero cuando digan, son 1972. ¿Qué? ¿Tú vas a correr un poco? No digas que ya son 50 mil. Sí. Ya no. Vamos a correr, tenemos carísimo. Ay, ni paga. Ahí te dejamos para que sea cerillito. Ahí llegó el elevador. Súbate. Súbate para arriba. ¿A dónde vamos? A comprar. A comprar mucha tu ropa. Sí. Con 10 pesos. Vamos pues. ¿Salir? Estoy atrapado en el espacio exterior de Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Ay, hijo. Al infinito y más allá. Eso no da vergüenza. A ver. Es que es para que salgan bien pálidas como polvorones. Pues ya llegamos aquí a las tiendas, ¿a dónde vamos a ir? A ver. Decide, ¿a qué tiendas te van a meter? A ver, yo creo que tenemos que de grabar un minuto en una tienda, un minuto en otra y otro y así. Ajá. Está Zara, ¿qué más? Bershka. Bershka, Pull&Bear, uh-huh. Invictus, H&M, Zara, Liverpool, H&M, ¿eh? H&M. Entonces, ¿qué viene después? Vámonos, pues. 300, 100 minutos cada una. Entonces, un minuto cada una más. Ya estamos a punto de entrar. Sí, allá está la tienda, allá está. Uh-huh. Allá está. Ya estamos llegando a Bershka. Sí. Aileen, ¿qué vale? A huevo, vámonos. Ya vamos a entrar. Ahí está. Entonces,
empieza la cuenta regresiva, estamos aquí ya en las tiendas y te fijas, ya está toda la ropa aquí. Ahora sí el miedo es el poder, empieza a comenzar. Entonces en cuanto digamos tres Aileen, tiene que empezar a correr, a agarrar todo. Aquí no hay carrito, aquí todo es... Es en la mano. Si se te llega a caer algo, ya, esa es la ropa que se va a ropa que se cayó. Entonces todo es aquí, cochita, tienes que tener que checarte a ellos porque no te llevas chico, media carro. Tienes que ser bien rápida. Súper rápido. Checar talles y todo. Chico mediano. ¿Por qué los dos? Porque aquí no hay espacio. Chico mediano. Yo creo que sí de esos. Entonces, acompáñenos. Aquí vamos a checar que sea el minuto. Ahorita para que. Son las 20:30. En cuando sean 20:31 empieza el minuto 31 y va a terminar a las 20:32. No, al primer minuto, sí es cierto. Porque es la primera tienda y ella quiso escoger así un minuto por tienda. Ahí está. A ver, cuéntate. Una, dos, tres. Échale, rápido, pues. Rápido, estúpida. No. Rápido, pendeja. Rápido, pendeja, corre, tira todo. ¿Qué nos tú me haces este que no es rápido, que no, che calidad y mira estas cosas. Que no, no seas estúpido, nos van a sacar de aquí. Pero, ¿sí, Aileen? No llevas nada, idiota. Aileen, no mames. Wey, tú muévele. Dale, no, no estés mamando. Aileen, muévele. ¿Cuánto más? Aileen, Aileen, me estás mamando. Aileen, quitando. Muévele ya. Tuvimos que grabar otro porque a Aileen se le fue el primer minuto. Entonces vamos a regalar otro minuto más. Dale, tienes otro. Rápido, rápido, rápido. Tú agarra, tú agarra lo que tú quieras. Rápido, 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 rápido. Tienes un minuto. Tienes que correr, güey. Hay un chingo. Hay un chingo de cosas. A que tú quieras, agarra el vestido de doña Florinda. No encuentres nada. Entonces tú estás en la tienda equivocada, vete a lo de hombres. Güey, se quedan como 10 segundos. Güey, no, vamos a tener que dar otro minuto, yo creo que acá. Hola. Hola. ¿Qué nos contó 10 segundos, pues? Ya se acabó. Aileen quiso un minuto más aquí en Bershka porque es donde quiere, güey. Aquí es donde Aileen. Ay, bueno. O sea, se está mentido. Aileen quiso el tercer minuto aquí en esta tienda. Rápido, rápido, perra. Fíjense, Aileen quiso el tercer minuto aquí en Bershka. Yo creo que sí le vamos a regalar los 5 minutitos a ella. Miren, ahí está ella escogiendo, escogiendo. Échale, échale. Échale, ella puede, ella puede. Ya casi, ya casi. Y ella decide, le quedan 2 minutos más. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Vamos a ver, ¿cuánto creen que sea? Disculpenme. ¿Cuánto creen que sea? ¿Cuántos minutos faltan? ¿Segundos, segundos? Ya, como 10 segundos. Ya se la acaba, ya se la acaba. Aileen, te quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eso es... Exactamente. Eso, ya ves, ¿para qué se los echas? Ahí está. Ahora sí, en Bershka son 3 minutos. Le quedan 2 más. Vamos a pagar aquí en esta tienda y nos la vamos a llevar a otras tiendas. ¿No quisiste los lentes a la mera hora? ¿Por qué? Ah. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Vamos a pagar. A formarse, señorita. Vamos a pagar con la tarjeta de Bancoppel. Ya vamos a empezar a pagar. Descuento, por favor. Ahí. Ya vamos a pagar. ¿Qué es?
¿Qué sientes, Aileen? ¿Bien? ¿Bien feliz? ¿Bien, Felipe? Ah, no. Eso... ¡Ay, cabrón! Me está grabando la nariz. A ver, el total de... ¿Cuánto? ¿Por qué no se la cierra baja? Estamos dando publicidad. Esta es la primer tienda con... 3 minutos. A ver, ¿ya? ¿Ya pagaron? ¿Ya estás, Felipe? ¿Estás bien feliz? Eso es sí, todo. Ya, ya ven. Bueno, es, gracias por planchar la ropa. Ah, no, no. Ah, miren, pues aquí ya escogimos otra tienda. Aileen quiso entrar en esta. Este, aquí le van a quedar... ¿Quieres aquí los 2 minutos? O, primero empezamos. Y un minuto. ¿Un minuto? Entonces, bueno, pues. Okay. Este, yo lo voy a agarrar. Tú agarra la bolsa. Y vamos a hacer la cuenta de tres. Ah, sí, yo soy el cargador y el camarógrafo. Vámonos. Sí. A la cuenta de tres, Aileen. 1, 2, 3. Rápido, rápido, rápido. Aquí ella quiso agarrar. Rápido, 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 perra. Rápido, rápido, rápido. Quiero tú, no. Quiero tú, no estás jugando. No seas pendejo. Es Aileen, Aileen, Aileen. Rápido, rápido, rápido. Tiene un minuto. Échale, échale. Rápido, rápido. Le decidimos, como les vuelvo a repetir, darle 5 minutos, 3 en una tienda, y aquí va a agarrar no sé si 1 o 2, ahorita depende de ella. Ahí va, ahí va. Échale, échale, niñita. Échale. Yo te digo, cuando ya hace el primer minuto, que ya casi estábamos como en 45 segundos, creo. Ya. Faltan como 10 segundos por primer minuto. Sí, es lo que tú tienes, lo que tú quieres, rápido, rápido. Y listo. Aquí es el primer minuto. Listo. Entonces te queda 1 minuto. Dime qué tienda. Porque aquí ya casi están a punto de cerrar. No, pendejo. Aquí es van. Ya, eso. Falta 1 minuto. Necesitas escoger una tienda más. Porque ya es noche. En Bershka otra vez. ¿Quieren Bershka? No. Entonces ella quiere 1 minuto en Bershka. Ni pedo. Dale, pues entonces. Vamos a tener. Ahora vamos a tener que pagar aquí en esta tienda. Ay, no mames, güey. Se siente muy culero. Dale, Lincita, vamos a pagar. Entonces. Ya está por pagar a Lincita esa otra ropa. Nos falta 1 minuto y necesitamos checar qué es lo que se va a decidir. Porque miren, tristemente, qué es lo que está pasando allá. Vinimos un poco tarde y ya están cerrando las tiendas. Híjole. No sé qué sabemos, no sé qué podemos hacer, chicas. Fíjense, ya le agregamos 1 minutito más, porque si se acuerdan, yo les había dicho que pues yo le iba a dar nomás 1 minuto. La gente empezó de mona, dale más. Entonces después le agregué que 2 y luego 3. Y ahorita ya van 4 minutos. Entonces pues nos falta uno como para quedarnos en 5. Y no sabemos ya ni qué hacer, chicas, porque ya cerraron la bendita tienda, güey. ¿Qué hacemos? 4,843. Bueno, chicas, pues ahí ya nos cerraron las tiendas, pero ahí me dijo que le gustaron también cositas de aquí. Entonces vamos a agarrar el último minuto que le queda en esta tienda. Ya pagamos, como se fijan, aquí una parte, pero pues vamos a agarrar 1 minuto más. Entonces acompáñenos para ver qué agarran este último minuto. Aileen, te quedan 1 minuto. Yo te digo a la de 3. 1, 2, 3. Tienes el último minuto. Tienes el último minuto. A checar rápido. Es el último minuto. Les digo, tristemente, si se fijaron, nos cerraron las pinches tiendas. Entonces ya no pudimos entrar a otra tienda. Entonces Aileen pues, me dijo, bueno, igual me habían gustado otras cositas. Entonces, pues ni modo, chicas. Aquí hay que agarrar. Y lo bueno fue que sí logramos los... ¿Qué quedamos? Los 5 minutos que la gente me pidió. Conste, cabronas, ¿eh? Yo les hice caso. ¡Ay, rápido, rápido! Ya casi, ya casi. ¡Jeros! ¡Mijo, 20! Ya, ya, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Quedan como 20 segundos, creo. ¡Jeros! ¿Qué estás haciendo, cabrón? Aileen, te quedan 15 segundos. 15. 10. No, 15, 14.
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. El último minuto, a ver, dale a pasar, a apagar eso otro que escogió. Conste que es de la misma tienda, ¿eh? No van a decir que sí es, no. Tuvimos que escoger de aquí de la misma. ¡Ay, no! Los tenis, güey, los agarró lo puro pendejo. Agarró los mismos tenis y no escogió el punto, güey. Bueno, igual ya los escogió, nomás rápido. Como ya cerraron la tienda, hay que escoger los puntos. Ayúdale a escogerlos. Ya la está ayudando a escoger los puntos. Aquí está el segundo ticket. Ahorita vamos a hacer la suma total. Y lo último que estaba por pagar ella. Ya ahorita que nos digan el total, vamos a juntar cuánto nos gastamos en estos 5 minutos de este reto para la niñita Aileen. Miren, ya pagamos lo otro. Ya estamos saliendo de la tienda. Vámonos, vienen endeudados con Coppel. Vámonos allá afuera, vámonos. Bueno, vamos a ver cuánto gastamos. Gerito, usted ayúdeme a hacer la cuenta con exactitud. A ver, pásenlo. Vamos a ver los totales. Aquí dice 6,196. 6,196. Eso, más 4,843. Y 5,803. Nos da un total de 16,000 pesos. 16,842. Wey, no, ves, casi los 20. No mames. Vete a la verga. Bueno, a ver. Decir una cosa, cuando vayas a arrojar los palos, te va a pagar. Ah. Ay, sí, queremos decirte que todo era una broma. Quiero decirte que regreses todo a la tienda. Es falso. Era, ya cayó. No es cierto. No es cierto, pero ahí están sus regalitos de Aileen. Un aplauso, Jerez, un aplauso. Eso. Ay, mi hijo idiota. Ah, era el mío. A ver, un aplauso. Ay, hijo. Bueno, chicas, ya nos vamos y con esto vamos a terminar este video. Muchas thank yous, ojalá que les haya gustado. Después viene mi hermano y vamos a ver si mis papás se animan. Papá, lo vamos a llevar a Playboy. Bueno, ya nos vamos, Jeritos, despídete, thank yous. Ya nos vamos, cuídense, chicas. ¿Dónde? Es que no puedo decir adiós. Ya, cabrón, vámonos. Adiós, chicas, gracias. Y aquí termina este video, bye. Mira, Jero, se te cayó el dedo. Mira, ahí se te cayó la cabeza. Aileen, se te cayó la compra. Aileen, ¿cómo vienes? Bien. Bien divertida, bien feliz. Sí. Ahorita te vamos a llevar a que compres un ice. Mira, a ver. ¿Qué? Es broma, güey. Bueno, ya venimos aquí a comprar un ice. Hey, ¿qué te iba a decir? ¿Cuándo te vas a poner eso? ¿Si tienes fiestas o qué? Sí. ¿Tienes fiestas? Ya porque no va a estar triste de su pata. Ah, ya vas a estar triste de tu pata. Y eso fue bueno porque dicen que me distrajo. Ah, qué bueno que te distrajiste. ¿Estás muy feliz? Dicen que a veces una cosita, un regalito, te anima, te alegra el momento. Sí. Es padre. Y la neta, qué chido que se alegró. Sí, y que tu pata ya no te duele. Tu pata.